喂，你好，我姓张，张福顺，Ich heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Hi, so my name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnberger. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hallo, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es Una Visitación con el pastor Huber Lozano. La Asociación de Iglesias Cristianas de la Zona Quinta de Usme haciendo presencia con un evento que ya lleva segunda vez en esta localidad, como es el Festival de Música Sacra. Hoy en Visitación vamos a estar acompañando este grupo de pastores, de iglesias y bandas musicales que vienen a concursar para ganarse el galardón como el mejor grupo que interpreta música cristiana en esta localidad. Así que no cambie de canal. Recuerde que nosotros somos Visitación respaldando la Iglesia del Señor. Hoy presentamos Música Sacra, segundo evento. La Zona Quinta de Usme en Bogotá reunió para este año un gran grupo de participantes al segundo festival de música sacra. Los integrantes de las diferentes iglesias de esta zona se dieron cita para hacer énfasis a la cultura cristiana, principalmente teniendo como presentación local la música con sus diferentes estilos y ritmos. Certamen que inspira para levantar un alto grado de preparación en los diferentes grupos de interpretación musical. Mientras llega el anhelado encuentro, las iglesias motivan a sus bandas para ir en pro de hacer presencia musical en aras de ganarse este que ya se ha convertido en un difícil concurso. Jóvenes y personas de diferentes edades se convierten en el auditorio para apoyar los grupos y géneros musicales de su predilección, porque el Festival de Música Sacra se dirige a impulsar los distintos estilos, entre ellos el rock y otros como la música tropical, pasando por géneros musicales también de origen nacional. Es el segundo festival de música sacra en la Zona Quinta de Usme. Estamos a punto de dar inicio a este segundo Festival Cultural de Música Sacra aquí en la localidad Quinta de Usme. Estamos ubicados aquí en el Colegio Paulo Freire del Portal de Usme. Tenemos en el momento 15 agrupaciones que van a participar, de las más reconocidas agrupaciones musicales, bandas de música de rock alternativo, de gospel, de core, bueno, en fin, también de música clásica. Estamos invitando también a todas las personas para que participen de una forma sobresaliente, que pongamos todo nuestro esfuerzo, que pongamos todas nuestras fuerzas para poder realizar este evento. Agradeciendo de manera especial a la compañía de los pastores del comité coordinador de aquí en la localidad Quinta de Usme, de ALME, a cabeza del pastor Joaquín Sánchez. Así que agradecemos a todas las agrupaciones, a todos los medios que hacen posible este evento. También al pastor Huber Lozano por aceptar la invitación de filmar este evento
en su programa Visitación, y también a los canales que hacen posible la transmisión de este evento. Y comienza el segundo Festival de Música Sacra con Dotsa, Moria Cranium, Kados, Red Fusion, Corban, Luxor, Semilla de Vida, Monte Moria, Hijos del Rey, Pare, Santa Resistencia, Getsemaní, Efecto 75 y Sin Mérito Propio. Bueno, Dios les bendiga. Comenzó la fiesta. Nos gozamos en el Señor. Este es el segundo evento que las iglesias cristianas de la zona quinta de Usme realiza, el segundo evento de música sacra. ¿Cuántos estuvieron el año pasado? Levanten la mano los que estuvieron el año pasado. ¡Qué bueno! Porque este año la competencia está bien reñida. En los camerinos, los participantes organizan los últimos retoques de sus presentaciones. Una juventud dispuesta a escuchar buena música saltaba y danzaba según las interpretaciones de los grupos. Qué bueno ver los jóvenes de nuestras iglesias en un frenesí rítmico, adorando a Dios, en lugar de que estén en una discoteca o cualquier bar consumiendo licor, droga, causando violencia, mientras en sus casas no pestañean pensando acerca de lo que les pueda suceder a sus hijos. Es la juventud en la zona quinta de Usme que, escuchando el llamado del Señor a través de un mensaje que cambia vidas, decide vivir un camino agradable a Dios, comprobando en su propia vida que ser cristiano no significa pertenecer a un grupo de mojigatos o personas venidas de otro planeta. Más bien, nuestro apoyo como pastores en estos eventos es con el deseo de ver a los jóvenes en un cristianismo de santidad, enseñado por nuestros pastores allá en antaño. Estos muchachos saben que hoy les estamos acompañando a sus gustos musicales, pero siempre sosteniéndoles acerca de la distancia que se debe guardar, no solo como joven, sino en términos general como cristiano, con lo que no le agrada a Dios, el pecado. Muchos colaboraron para que se llevase a cabo este evento, pero especialmente queremos hacer énfasis en al grupo de servidores que pastorea el pastor Edgar Acosta aquí en la zona quinta de Usme. Pastor, esta labor que ustedes hacen, ¿desde qué tiempo la están realizando? Pastor, hace 5 años estamos en esta actividad y damos la gloria y la honra a Dios de poder levantar estos niños desde muy temprana edad. Desde los 5 años los estamos aceptando en el seminario y tenemos jóvenes hasta los 17 años y también contamos con maestros que nos están colaborando. Todo lo hacemos sin ánimo de lucro y lo hacemos pensando en que podemos tener una niñez y una juventud mejor en la zona quinta de Usme. ¿Qué aprende uno como servidor de Dios? Aquí el hombre de las gafas. Ponchado. Aquí esta niñita. ¿Qué aprende uno como servidor de Dios? A respetar a la gente. ¿Qué más aprende uno como servidor de Dios? Cuidar a los niños pequeños, a los hermanos menores, los mayores. ¿Por qué el color de ese uniforme tan bonito? No sé. Pues, no sé. Ella no sabe, vamos a preguntarle al pastor Edgar. Sí, el color del azul siempre ha sido ese azul del cielo, ese azul que nos distingue. Inclusive la pañoleta también tiene un significado. Nuestras pañoletas tienen la bandera de Colombia, que siempre nos consideramos muy orgullosos de ser scouts colombianos, scouts cristianos. El dorado que también tienen las pañoletas de los maestros simboliza la realeza de nuestro Dios.
Y esta pañoleta que yo tengo es de capellán nacional de los Scouts. Bueno, estas son las impresiones del pastor Edgar Acosta y los servidores de Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. El jurado calificador, muy atento, veía y escuchaba la interpretación de uno a uno que tenían los participantes. Con sus diferentes atuendos, estos músicos de inspiración cristiana, en su género que los abanderaba, hacían trinar las guitarras, batería y otros instrumentos. Música cristiana interpretada por una juventud que valora el nombre del Dios Supremo. Son los muchachos que viven en esta localidad del sur de Bogotá, lugar en donde mis conciervos y yo sabemos que fue el Señor quien nos colocó a pastorear, para de esa manera poder, en el nombre de Cristo Jesús, brindar con nuestro servicio una mano de esperanza a las juventudes que no conocen de Dios y deciden tomar caminos equivocados. Es de adoradores poder brindarse a la presencia de Dios con cántico nuevo. Y en esa razón, los intérpretes traen canciones de su propia inspiración, dándole un comienzo a los grupos, no solo musicalmente, sino también como compositores de sus propios temas. Creemos que la música es un espacio donde podemos ayudar muchos jóvenes de nuestras iglesias. También el compromiso de los jóvenes es que deben de respaldar a sus pastores en sus iglesias y que también ellos le den el aval, le den el visto bueno para que ellos puedan participar en este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su colaboración y por su participación, y vamos a disfrutar de este evento de una forma maravillosa. Todos contentos, todos regocijados a servir al Señor, a glorificar al Señor, a exaltar el nombre del Creador, porque por encima de todo está el Dios que nos ha dado la oportunidad de hacer este evento y realmente sacarlo adelante con gran éxito y con gran bendición. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Y continuando con el segundo festival de música sacra en la zona quinta de Usme, grupos como Corban, Pare, Kados y Getsemaní demostraron una preparación de alto nivel, tanto que ocuparon los primeros puestos. Bandas que en la trayectoria han participado también, según lo mencionaron, en otros eventos, alcanzando lugares significativos. Pero el Festival de Música Sacra se está postulando como un evento de alcance de grandes dimensiones, para hacer de este certamen una actividad ya institucionalizada. Los integrantes de los grupos vieron a Corban como el ganador, pero esta banda cedió su posición para darle paso a ocupar ese lugar a la banda Pare, seguido en el segundo puesto por Kados y finalmente en el tercer lugar
la Orquesta de Música Tropical Getsemaní. Visitación acompañado por segunda vez el Festival de Música Sacra aquí en la zona Quinta de Usme. Acaba de terminar este evento y como resultado dio que el grupo Pare, después de algunos cambios, se nombrara como el único ganador. Sus impresiones acerca de este certamen. No, hermano, contentos, felices, hermano, no caemos de la dicha. No esperamos ese lugar, pero Dios tiene cosas grandes para nosotros y eso es lo importante. Decían que ganaron de carambola. Yo creo que de carambola no hay nada, porque Dios tiene preparado todas las cosas. Aquí tenemos a Daniel Ríos, el baterista. ¿Qué tal cómo se sintió en este segundo certamen? Pues me sentí un poco motivado por la gente que nos apoyó y de antemano agradezco a todos los que nos estuvieron a nuestro alrededor apoyándonos, porque siempre uno siente nervios al pasar al frente ante toda tanta gente. ¿Cuáles son los planes para el año que viene y finalizando este? Pues está en las manos de Dios, pues nuestros deseos es salir de Colombia y también salir a varios sitios de la capital de Colombia. Entonces pues estamos confiando en Dios y que sabemos que nos está yendo bien y que nos va a ir bien, pero solo que se haga la voluntad de Dios. Usted, amigo televidente, Pare, hay que buscar la presencia de Dios. ¿Usted qué dice? No, pues estamos muy contentos. Yo creo que el trabajo ha sido duro. Sobre todo, pues, el estar metido en la presencia de Dios a uno le ayuda bastante. Y le ayuda a uno a superar muchas dificultades que como banda también se presentan a veces. Y para nosotros es una alegría ganar esto. De pronto no creíamos que lo merecíamos, pero gracias a Dios se dieron las cosas. Ampliamente se observó que los 15 minutos de participación eran el tiempo adecuado en donde los grupos podían demostrar su calidad en escena musical. Se le aplaude también el esfuerzo que con dedicación hicieron los pastores de la zona Quinta, específicamente para apoyar este certamen, que con muy poco presupuesto económico ya se vislumbra éxitos hacia futuro. Participó defendiendo su título y por lo que vimos estaba complicado. ¿Qué opina? No, sí, complicadísimo. El nivel de las bandas que se presentaron este año, altísimo, pero no, chévere, chévere saber que hay buen nivel y pues ocupamos de todas maneras un lugar de excelencia y eso es bueno. Primero que todo le damos las gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa y como decía David, las bandas estuvieron muy, muy, muy bien. Todo estuvo muy chévere y la guerreamos toda y lo que nos gustó fue el mensaje, que estamos impactando la zona con un buen mensaje. Entonces, a las personas nuevas que vinieron, yo sé que se llevaron una buena impresión de esto. Entonces, eso es lo que realmente nos agrada. Bueno, yo profetizo en el nombre de Dios de que la zona Quinta de Usme está levantando cantantes y músicos, guitarristas fuertes, que irán a las naciones. Yo vi la participación de este hombre y es de calidad. Sí, todo sea para la gloria de Dios. Igual que todas las bandas, darle gracias a todos los que hicieron posible esto y que nos vamos a tomar la zona Quinta con música cristiana. Este joven me estaba comentando que tienen un demo. ¿Cómo fue para poder realizar? Porque yo sé que los grupos musicales y en especial los cristianos siempre es con dificultad que hacen mucha labor. Pues nosotros, por misericordia de Dios, ganamos algunos concursos. De lo que recogimos de esos concursos, recogimos para grabar el demo. Es una canción, pero es con buena energía, para que todos la oigan en el programa. Demostrando en la actividad realizada que para llegar a cumplir con proyectos de esta clase, solo se necesita la disposición y principalmente que estemos unidos como ministros y hermanos en la fe. Qué bueno sería que los líderes de las grandes comunidades cristianas pudiesen unirse más a menudo para lograr impactos no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, sin pretender, con todo respeto lo digo, alcanzar solo triunfos propios. Más bien que los podamos compartir como la iglesia, llamada a ser una en Cristo Jesús.
la Iglesia Misionera Casa de Oración por venir con su grupo Getsemaní quedó en el tercer lugar. Vamos a escuchar una de las impresiones acerca de estos eventos que se realizan aquí en la zona Quinta de Usme. Primero empecemos por el hombre, el mayor de la Iglesia Misionera, el Pastor Joaquín. Bueno, es de verdad es un evento muy hermoso en el cual debemos trabajar todos para que nuestra zona envíe a todos sus jóvenes para que nosotros podamos así sentirnos dichosos de lo que hemos visto crecer y formar. Nuestros jóvenes están en un auge musical tremendo y lo importante es que ellos surjan y que estos eventos continúen, no atrasarlos ni desbaratarlos, sino que continúen, porque esto da auge a nuestra juventud para que ellos sientan ánimo y muchos quieran formar grupos, bandas y orquestas. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar también las impresiones de uno de los participantes, a ver quién primero quiere comentar algo. Mire, ellos dicen, no, usted. A ver, el líder. Bueno, la verdad es que para nosotros fue un gran placer haber participado en este concurso. Me parece que es la mano de Dios la que está utilizando a todos los pastores para que se hagan eventos como este, para que jóvenes que tienen mucho talento se den a conocer, y la verdad les agradecemos a todos que nos hayan apoyado y que hayan estado hasta ahora con nosotros. A mi papá, que fue el que nos enseñó la de la música y nos ha guiado a todos. Entonces, que Dios los bendiga y ay, mi madre que nos apoya. Bueno, por aquí está la pastora Blanca, que la he estado tapando. A ver, pastora Blanca, está muy feliz porque quedaron en el tercer puesto. Bueno, es un gozo, es una alegría. Primeramente, vuelvo y digo, darle gracias a Dios. Primeramente, a cada uno de los participantes, vuelvo y digo que todos los grupos fueron excelentes, porque la excelencia es del Señor. Y ellos han sido excelentes. Yo sabía que Dios no se iba a dejar avergonzados porque ellos hicieron su mejor esfuerzo. Entonces doy gracias a Dios por cada uno de ellos, por el esfuerzo de mi esposo, de mis hijos y de mis hermanos en Cristo, de toda mi familia. La mayoría somos familia. Entonces le doy gracias a Dios y que sigan adelante, cada día bendecidos, prosperando, no solamente por un título, sino por salir adelante, predicar el Evangelio, creerle a Dios y traer muchas almas a los pies de Cristo a través de la música, a través de sus talentos. Que Dios unga y conserve esas voces para honra y gloria del Señor. Y aprovechando que en Visitación hacemos mención a estar unidos, mi hermano, acérquese a su consiervo y desarrolle desde ya programas unidos. ¿Acaso la finalidad de alcanzar una Colombia para Cristo no es de todos? El Festival de Música Sacra nos da ejemplos de unión y continuidad. Es desde Usme, fortaleciéndonos en lazos de unidad, obedeciendo con esta actitud el plan de Cristo Jesús, cuando dijo en Juan capítulo 17, versículo 22, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Thank you.
con el deseo de apoyar las diferentes actividades que hace las iglesias cristianas, nosotros con Visitación estamos haciendo una invitación para ya culminar este programa en el día de hoy, que para el año entrante usted se inscriba con anterioridad y que practiquen, que ensayen las diferentes bandas, porque se está levantando en este lugar música cristiana y específicamente grupos con un alto nivel de profesionalismo en estas áreas que nosotros los cristianos en las diferentes iglesias manejamos, como es la música. Nosotros somos Visitación y para el próximo año estará la Zona Quinta de Usme con la Asociación de Pastores realizando el tercer festival de música sacra. Nosotros le esperamos aquí en la Zona Quinta de Usme con sus bandas. Iglesias, pastores, en el nombre del Señor, seguiremos impactando una Colombia y el mundo entero en el nombre de Jesús. Para una próxima Visitación estaremos de nuevo en sus casas. Dios les bendiga. Hey, 你好, 我姓张, 张子生, I'm from Canada. Hi, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to all, my name is Danielle and I'm from the United States. Hello, my name is Anne-Kathrin Kramer. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores. Soy de el país de Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una Visitación con el pastor Uber Lozano. ¿Tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.